Excelente día, queridos amigos. Yo soy Carlos Lange, mejor conocido como Kere para los. Y Kere para. Y el día de hoy es un día muy bonito, como todos los días, pero el día de hoy sí es un poquito más bonito. El buen Memín y yo estamos total y absolutamente desvelados, pero también estamos emocionados para grabar este buen episodio para ustedes. Estamos en la ciudad de Querétaro. A esta ciudad le debo toda mi vida, toda mi carrera. El día de hoy vamos a experimentar con un gran celular que acaba de salir al mercado. Es el Mi Note 10 de Xiaomi, que estoy bastante emocionado por experimentar con esta chulada, porque tiene nada más y nada menos que no una cámara, ni dos, ni tres, ni cuatro. Tiene 5 cámaras. No sé para qué tenga tantas cámaras. Es lo que vamos a ver en este episodio, en esta hermosa ciudad. Pero acompáñenme en los arcos queretanos. ¡Qué locura! Yes. Algo impresionante y muy particular de este celular es que ahora cuenta con un sensor y una cámara de 108 megapíxeles. Amigos, yo no sé ni para qué. No sé qué vamos a hacer. Vamos a experimentar con eso. Pero aquí se pueden ver los 5 bellos lentes. Tenemos aquí el primero, que me puedo imaginar que es el macro, que es como para acercarte, sentir texturas. El segundo, que es un angular un poco más abierto. El tercero, el lente normal que ya conocemos. Y arriba tenemos los dos telefotos, tenemos uno de 2X y otro de 5X. Entonces, a lo largo de este episodio vamos a ver de qué manera podemos sacarle jugo a tantas cámaras. Y también intentar entender para qué pusieron tantas. Memín, ¿cuántas cámaras tiene tu cámara? ¿Cómo estás, Memín? Pasando frío, desvelados, pero aquí con la mejor actitud de todos. Entonces, wow, ve. O sea, literalmente tenía la mano en el uno y de repente paso al angular y mi dedo está tapando de tantas cámaras que hay. Pero amigos, como les decía, wow, se puede ver todo de Querétaro. Bueno, la idea de hoy era comenzar el día con el güero al lado, iluminándonos, pero la fe nunca se pierde y el güero todos los días sale, ¿no? Entonces aquí estaremos listos para esperarlo, así que a darle, que este día se va a poner muy bueno. Demasiado frío, hay demasiado viento, se hizo lo que se pudo, pero de cualquier manera se dieron buenas fotonas. Siento que pude experimentar bien con telefoto, con angular, pero me gustaría un poco más de macro. ¿Conoces algún lugar, bueno, bien que tenga texturas, colores? Vamos, al mercado. Vamos. Creo que un mercado es el perfecto lugar para poder experimentar con un celular, porque la gente está muy ocupada aquí. O sea, la gente viene a chambear desde temprano, les toca madrugar. Entonces, si tú llegas, los incomodas haciendo una foto, a veces pues hay gente que tiene cosas que hacer. Y lo más chido es que con este, o sea, con el... Checa, desde aquí es donde estamos, podemos tomar fotos cual ninja, justo desde donde estoy parado. Entonces, me preguntaba mucho para qué iba a usar un telefoto de 5X y la neta es que está ayudando bastante, o sea, me está ayudando a hacer fotonas a la distancia. Si quieren experimentar un verdadero celular, vayan a un mercado. Como diría mi abuela, chingate uno. Este se llama guamiche. ¿Y eso cómo se come? Es una tunita, pruébala. Es una tunita. La consistencia está extraña. Está extraña. Pero está muy rico. Está muy rico. Mira, este es un tamal de pececitos, de charalitos. Es como una cucaracha, pero es un gusanito que se da en como tipo mezquite. ¿Cómo? Pero es como es una cucaracha esto. No, se llama tantarri. A ver. Y este es la hormiguita chicatana. ¿Alguna matata? Señorito, me acaba de hacer probar cosas que en mi vida había probado. Exactamente. Ahora tengo verduras, gusanos, pescados en mi boca. Los colores,
los colores. Las texturas. Ajá, todo. Te tengo que tomar más porque sí eres muy fotogénica. Mira, qué chaparrita. Voy a parar de puntitas. No manches. Les dije que en un mercado era el lugar perfecto para poder experimentar con los 5 lentes. Con Doña Alicia vimos texturas, colores, ángulos. Pero lo más loco es que he venido a este mercado más de 50 veces en mi vida y nunca me había atrevido, ni siquiera sabía que habían tantas cosas como todas las que probé el día de hoy. Tengo pescado, gusano, hormiga, cucaracha en mi estómago. Y aunque fue una sensación bastante extraña y diferente, o sea, qué bonito es de repente venir a un lugar que crees que ya conoces e intentar volver a descubrirlo. Vamos a seguir en el rol, ¿no? Ok, es bien. Vamos. No, pero estaba chido. ¿Cómo estás arriba, camarada? ¿Qué? Trépate. Si no te gusta, la borro. Yo creo que con eso concluimos la visita al Mercado de la Cruz. Amigos, si tienen la oportunidad de venir a Querétaro, tienen que venir a este lugar. Además de que es un hermoso mercado como todos los mercados de México, la gente aquí es verdaderamente mucho más amable que en cualquier mercado en el que he estado en mi vida. Vamos. Probablemente a lo largo de este episodio se han preguntado para qué necesitamos 5 diferentes cámaras y acabamos de encontrar justo el lugar para explicar la gran ventaja de esto. Lo más loco de estar aquí frente a ellos es que con un solo clic puedo tener todos los encuadres diferentes. Chequen, ahí va el primero. Angular, y por si quisiéramos tener un poquito más de todo el espacio, el normal, un telefoto bastante poderoso, que ahí ya puedo tener a los dos en retrato, y un 5X, que es otro telefoto, ojo, no es un telefoto zoom digital, sino que es un telefoto óptico que a través de los lentes es como funciona, ¿no? Algo muy interesante que quiero experimentar es tomarle al buen Memín la misma foto, tanto con angular como con el telefoto más apretado, para ver cómo es que distorsiona tu cara. Y ahora, de todo lo que me tengo que acercar para atinarle, vuelta los ojos del celular. ¡Wow! Es como Memín antes de ir a la guerra y Memín después de ir a la guerra, güey. ¿Tenemos audio? ¿Y sabes qué también tenemos? Sed y hambre. Así que creo que fue suficiente por el Museo MAC, Museo de Arte Contemporáneo Querétaro. Vamos a la siguiente parada. ¿Qué dicen? ¿Un mezcal? ¿Vamos? Ese momento de la vida en el que, como no han comido y no han tomado nada, sienten como si su cuerpo estuviera apagando. Justo venimos a curar ese mal y venimos a una de mis cantinas favoritas de Querétaro, se llama La Selva Taurina. Me fascina este lugar. Entonces, salud, queridos amigos, y a darle para arriba. Salud, Machín. Salud, Cris. Tengo una noticia. Y son 2 shots. Órale. Venga, chupa acá. Ojo, tengo un juego donde te tienes que echar el shot y no puedes hacer ningún gesto. Y si haces un gesto, pagas la cuenta. Vas tú primero.
¿Todo? Todo. ¿No te quemó? No. ¿Ustedes echarían un shot de estos? Comenten en los comentarios. Yo no, pero Chris sí. Nos regalaron 3 shots más. Así en salud. No pueden hacer gestos, por favor. O sea, me hiciste reír, pero no hice gesto. Véanlo en el video. Ah, está en cámara. Suscríbete en el canal. Antes de terminar este episodio y esta aventura por la ciudad de Querétaro, queremos ir a cazar las mejores puestas de sol de esta ciudad. Había una frase, ¿no? Creo que era de Borges, que decía que los atardeceres de Querétaro son bastante especiales, particulares, espectaculares. Entonces, queremos ir a buscar los últimos rayos de sol, perdernos por estas calles, intentar hacer un par de fotonas y disfrutar a la noche. Digo, antes de irme, nuevamente también quisiera recordarles que el objetivo de estos episodios nunca es decirles qué celular deberían de comprar y qué celular deberían de utilizar, simplemente es experimentar con él y ustedes ya posteriormente se darán cuenta si ese celular se puede adaptar a las fotos que ustedes quieren hacer. Definitivamente las 5 cámaras de este celular me impresionaron, especialmente el angular. Quizás el telefoto 5X, 8X, todavía les falta una manita de gato en la interfaz, tiene un poco de nitidez extra, digo, de cualquier manera hay personas a las que les gusta eso. Y pues nada, amigos, espero que hayan disfrutado esta aventura por la ciudad de Querétaro, que nos hayan acompañado. Pero como el buen Memín, como el buen Cristian, nos toca disfrutar de lo que queda de esta tarde queretana. Nos vemos a la próxima. Suscríbanse al canal si no están suscritos ya. Adiós, chao. ¿Tenemos audio? Y sabes que también tenemos una muy buena noticia. El buen César me acaba de decir que si ustedes vienen a Querétaro y vienen a la selva taurina del centro, digan que vienen de parte de Carecito. Les van a dar uno de esos shots de víbora, cortesía de la casa. Así que vengan, aprovechenlo y ahí nos dicen qué tal. Tipazo. Chido.